¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Luego de 48 días de campaña de los candidatos a diputados federales y senadores por Quintana Roo y a 42 días de las elecciones, el principal destino turístico, o sea Cancún, sigue siendo apabullado por la ola de violencia que azota la ciudad desde hace varios años, pero que se multiplicó en la actual administración municipal. Y si bien el tema toral de todos los aspirantes, sumando ahora a los candidatos a la alcaldía de Benito Juárez, ha sido el de la seguridad o inseguridad, pues aseguran que su principal objetivo será devolver la tranquilidad al municipio. Habrá que ver de qué manera lo harán. Sus propuestas van desde gestionar mayor presupuesto en materia de seguridad, contratar a más policías y capacitarlos, hasta la adquisición de más armamento, patrullas y hasta un helicóptero artillado. De igual forma, algunos candidatos han hablado sobre la adquisición de cámaras de videovigilancia que estarían siendo colocadas en puntos estratégicos del destino y conectadas a las corporaciones policíacas, así como los botones de pánico, algo que ya se ha hecho y que no dio resultados. Existe un proyecto del gobernador Carlos Joaquín González sobre la instalación de cámaras y arcos de seguridad para tener al C5 en los próximos meses, utilizando y adecuando las instalaciones del Auditorio del Bienestar, donde estaría este centro de control, comando, comunicación, cómputo y calidad, mientras que a la par hay otro proyecto propuesto por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Este plan de vigilancia colaborativa contempla la instalación de cámaras privadas en las plazas comerciales que estarían conectadas primero al C4 y después al C5, aunque este último proyecto aún no se ha aterrizado. Y es que el uso de la tecnología para el combate a la delincuencia es vital para cualquier ciudad, y más aún si se trata de Cancún, que hoy atraviesa una preocupante situación por la ineficiencia de administraciones pasadas que gastaron millones en la adquisición de estas supuestas cámaras de vigilancia que aparentemente fueron correctamente colocadas, pero que no sirvieron absolutamente para nada, quizá porque no eran las adecuadas. Hoy tenemos en puerta estos dos ambiciosos proyectos que sin duda abonarían mucho para disminuir el índice delincuencial, pero el tema que debe resolverse también con prontitud es el de la delincuencia organizada, que está manchando no solo a Cancún, sino a la Riviera Maya. Y ahí definitivamente la Federación debe enfocar sus baterías, en especial los candidatos a la presidencia de la República, quienes deben entender que con el solo hecho de mandar a elementos de la Gendarmería Nacional donde hay problemas de este tipo, no basta. En menos de 5 meses se han registrado cerca de 200 ejecuciones solamente en Cancún, con la presencia de federales o sin ella. Esta cifra es escalofriantemente próxima a los 227 casos ocurridos en todo el 2017, lo que presagia, por desgracia, un año aún más sangriento que el pasado. ¿Quién será el próximo presidente de la República? ¿Quién será el alcalde en Cancún? No lo sabemos. Pero los que sean deberán analizar perfectamente las estrategias fallidas en materia de seguridad implementadas por sus antecesores. De lo contrario, la situación no mejorará. Hasta la próxima.